Voy directamente con Roberto José Pacheco esta mañana. Te saludo, Roberto José. Mi estimado Ferriz de Conte, saludo con gusto. Pues son las horas de que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya anunciara su exilio como una víctima del gobierno federal. La bancada del PAN en el Senado plantea que la persecución a los opositores es una característica de los regímenes dictatoriales y también expresaron su falta de confianza en la Fiscalía General de la República. Asimismo, Pedro, la bancada panista advierte que hoy en México estamos viviendo el autoritarismo en toda su expresión. En una rueda de prensa se lamentó que el gobierno utilice los dichos de Emilio Lozoya, el director de Pemex, quien se encuentra pues muy cómodamente instalado en su casa para perseguir a un ex candidato a la presidencia de la República. Este es un fragmento de lo que dice la senadora Kenia López. Ante la inseguridad, la falta de empleo y una pandemia pésimamente administrada, lo que a este gobierno se le ha ocurrido no es ayudar a los mexicanos, no. Lo que resuelve es perseguir a la oposición, perseguir a Ricardo Anaya, perseguir a un ex candidato a la presidencia de la República. Bueno, y pasando a otras cosas, mi estimado Ferriz, con miras a la 65 legislatura, pues poco a poco se van normalizando las actividades en la Cámara de Diputados. Para hoy, la mayoría de Morena arranca su sesión plenaria para definir su agenda y para ello sostendrán varios encuentros con funcionarios y secretarios de Estado. Aquí lo curioso, mi estimado Ferriz, es que en la invitación no vienen los nombres de quienes van a participar. Hasta anoche no se sabía quiénes van a acudir a esta plenaria, donde Morena pues impulsan algunas iniciativas como en materia de energía eléctrica, Guardia Nacional y la política electoral. En este contexto, la Diputación Perredista, que celebró su reunión plenaria el día de ayer, expuso que en esta 65 legislatura en la Cámara de Diputados y con la conformación de la Alianza Legislativa Va por México, habrá un contrapeso de un poder independiente al del Ejecutivo y que no se va a ceder a las presiones. Aseguró que la nueva legislatura será una oficialidad de partes, no será una oficialidad de partes del Ejecutivo Federal, y habrá debate político y no una legislatura de agandalle. Las reformas constitucionales y también las que requieren mayoría simple tendrán que debatirse, dice el que será su nuevo coordinador, Luis Espinosa Cházaro. Así pues, ya están calentando motores en San Lázaro, pero le surge a los legisladores, a los nuevos y a los reelectos, pues ya agarrarse, como se dice, de la greña. Gracias por este reporte, querido amigo. Gracias y buenos días, Roberto José. Buenos días.